justamente le comentaba el otro día cuando tuvimos la oportunidad de conversar con respecto a lo que pasaba este año, yo le decía, qué increíble haber vivido aquel inicio donde éramos, yo qué sé, 15, 20 bodegas, una cosa, y éramos 4 o 5 luchando por hacer del vino nacional con una presencia estupenda y además de eso, bueno, abrir la posibilidad que el vino extranjero también estuviera presente. Bueno, a lo de hoy, hoy es una realidad maravillosa. Hay más de 600 etiquetas para degustar de vinos y además de eso 140 expositores. Eso habla de que el Uruguay se posicionó a nivel internacional como país productor, pero además habla de que este Salón del Vino de Punta del Este se transformó en una vidriera excepcional. ¿Excepcional por qué? Porque tiene entre 4 a 5 mil personas que lo visitan. Segundo, porque los expertos encuentran de alguna forma a los críticos y a la gente que sabe del mundo de la cocina y de la enología y le permite de alguna forma acceder a través de la información y de la mejor información del vino. Así que el consumidor inteligente viene, el experto viene y para todos es una verdadera fiesta. Uno descubre, el vino es vida. Bien, muy bien, como siempre preparados para recibir mucha gente, para ver, bueno, recibir lo que son las bodegas de Uruguay y también de la región. Y bueno, preparando los alimentos también para recibir a esta gente, a esta cantidad de gente que viene. Argentinos, uruguayos y gente de Brasil, ¿no? Que nos visita siempre en la temporada. Acá hay una gran variedad de toda la zona, de lo que es el nuevo continente y el viejo continente, así que hay mucho para probar. Y creo que la gente busca eso, ¿no? Probar un poco de todo. La verdad que soy un admirador de los vinos uruguayos y hay muchísimas bodegas que están haciendo las cosas muy bien. Y bueno, soy... digamos, un apasionado de los vinos Tanat, que es la uva particular aquí en Uruguay. Y bueno, la verdad que hay muchas bodegas, no podría decirle una porque hay muchísimas que están haciendo las cosas muy bien y vinos a nivel que son muy competitivos a nivel mundial. Ítaca es un proyecto que nace desde la inquietud de Martín Guerra, mi marido, para la comunidad gay. Yo resuelvo una obra por ser artista plástica, es la obra que está en el stand, es un atardecer en la isla de Ítaca. Ítaca es la isla donde nació y vivió Ulises y falleció ahí. Y por lo tanto, la agencia de publicidad después desarrolla el logo tomando las líneas del cuadro. Quisimos que fuera una etiqueta austera. Y lo más importante, que es el sabor, se desarrolló con el enólogo, con la bodega y con una mesa de gente diferente, de distintos mundos y de mente abierta para poder generar el sabor exquisito que hoy tienen nuestros vinos.